Hey amigos de Crack de Fútbol, el día de hoy les traigo más noticias importantes hasta la actualidad, así que vamos de arranque. Roberto Mosquera maneja oferta de histórico club de Sudamérica. Sporting Cristal decidió no renovarle contrato a Mosquera, quien podría asumir una nueva aventura en el exterior. Roberto Mosquera no continuará en Sporting Cristal, pero su vigencia como DT no tendría descanso. Desde Bolivia hay cierto interés de volver a contar con el estratega peruano de cara a la edición 2023, luego de quedar sin opciones de pelear por el último título nacional y ser vencido por Melgar en los dos partidos de semifinales. Sporting Cristal decidió no renovarle a Mosquera, quien desde su regreso al 2020 logró un título nacional, un subcampeonato y el tercer lugar de este 2022 en la Liga 1. Aunque Roberto Mosquera, tras el partido con Melgar, dijo querer descansar, la oportunidad de dirigir se podría presentar y sería desde un país que lo conoce muy bien, como es el país de Bolivia. Se trataría de Bolívar FC, uno de los mejores equipos organizados que tiene el fútbol boliviano y habitual participante de la Copa Libertadores. Según este medio, el elenco celeste tiene interés de contar con la mosca. Horacio Calcaterra recibió tentadora oferta de Universitario de Deportes. Horacio Calcaterra termina contrato en diciembre y escucha ofertas. Universitario presentó oferta al capitán de los celestes. Bombazo en la Florida. Horacio Calcaterra, quien está próximo a terminar contrato con Sporting Cristal, recibió el llamado de Universitario para reforzar su plantel en el 2023. ¿Volverá a ATE tras varios años vistiendo la celeste? Según pudimos conocer, Universitario ya le habría hecho esta oferta concreta a Calcaterra hace algún tiempo atrás. Sin embargo, la respuesta del volante argentino nacionalizado peruano fue clara: no hablar de su futuro mientras peleaba cosas importantes con Cristal, ya que necesitaba la máxima concentración. Ahora, tras quedar fuera de la final, desde ATE se volvieron a comunicar con Calcaterra. ¿Cuál fue la respuesta del 7 de Rimense? El futbolista de 33 años habló con la directiva de Sporting Cristal para precisar que tiene una oferta de los cremas. De momento, no hay ninguna respuesta concreta, pero se sabe que la directiva de Cristal también quiere renovar el vínculo de Horacio Calcaterra. Ahora la decisión pasa únicamente por el volante internacional. Bien, nos vemos en una próxima edición con más noticias del fútbol. Chau, chau.